Gracias, Carmen. El saludo cordial para usted, para los amigos y amigas que están en sintonía en este momento de TV Sur Pérez Celedón. Vemos estas imágenes de una emergencia, de un fuego en vehículo que se presentó durante el fin de semana aquí en Pérez Celedón. Una emergencia, escuchen este dato, que es frecuente en nuestro cantón. Entre 2 y 3 casos al mes se producen. El año pasado una cifra importante, en este año andamos entre 2 y 3 casos durante cada mes de incendios en vehículos, ya sean vehículos livianos o también camiones. La afectación en la mayoría de los casos es bastante importante, es prácticamente una pérdida total según los datos que manejan en el cuerpo de bomberos. Pero ¿qué produce este tipo de situaciones? ¿Cuál es la recomendación que hace el cuerpo de bomberos? Nos vinimos hasta la estación aquí en Villa Ligia para conversar con Gustavo Corrales, que nos explicó detalles importantes de situaciones que pueden propiciar una emergencia de fuego en vehículos. Los fuegos en vehículos es una constante, eso es una incidencia que se mantiene siempre a nivel nacional y del cantón y en el cuerpo de bomberos como una constante. ¿A qué decimos eso? Se dan ciertos modelos, hemos visto que son ciertos modelos un poco más viejos. También llegamos a la gente, cuando llegamos a un fuego en vehículo, le preguntamos si le han hecho alguna modificación, si le han hecho un arreglo, si han arreglado algo, y nos dicen que sí. Entonces, mucho está junto a los fuegos en vehículos, la mala manipulación de los sistemas eléctricos, el no mantenimiento de los sistemas eléctricos, y que personas manipulan los carros que no tienen el conocimiento. También puede ocasionarse que hay un pequeño accidente, el carro volcó, regó un poco de gasolina o regó un poco de aceite. Entonces las personas a veces asustan, ven salir el humo del vehículo, pero mucho y lo más que todo está orientado a la mala manipulación del sistema eléctrico de los vehículos y al no mantenimiento del mismo. Porque, como le dije y le reitero, son personas que lo hacen empíricamente, y a veces por situaciones tal vez económicas o alguien le dijo, mira, yo le hago el trabajo y no es una persona calificada. Les comentaba al inicio de este pase, Carmen, amigos y amigas televidentes, que hay un promedio entre 2 o 3 casos mensuales de emergencias de fuego en vehículos que se presentan aquí en Pérez Celedón. Podemos hablar hasta de 3, 4 casos incluso de fuegos en vehículo. Sí, por mes es bastante la incidencia. Si no me equivoco, el año pasado anduvimos un promedio como de 22, 19 por ahí, si no me equivoco. Entonces casi que 2 o 3 vehículos por mes. Entonces sí es bastante, bastante alta la incidencia. El mes pasado, si no me equivoco, atendimos también un cabezal que tuvo problemas también de inicio de fuego aquí en el sector de Villa Ligia. Entonces, por dicha, la acción fue bastante rápida por parte primero del dueño del camión, que usó los extintores, y después llegamos nosotros, porque cuando llegamos estaba el fuego por debajo. Hacemos también el llamado a la gente de tener el kit de seguridad donde está el extintor, que es muy importante. Eso va a ayudarles en el momento de que se presente el fuego en el vehículo, utilizar el extintor mientras nosotros llegamos, porque muchas veces la persona con ese vaivén del incidente o de la emergencia se asusta, no levanta la tapa y es tan fácil como quitar un borne de la batería, ya sea el negativo o positivo, porque el cortocircuito lo alimenta la batería. Entonces, en el momento que quitamos ya se va a eliminar, pero la gente se asusta. También hay que hacer conciencia de que muchas veces el fuego es tanto que es muy caliente y también no pueden abrirlo. El papel del extintor, detalles importantes que hay que conocer y que pueden colaborar para evitar una pérdida total en una emergencia de ese calibre. Escuchamos al experto que nos habla acerca del uso del extintor y que vale la pena tomar en cuenta. Bueno, tenemos el extintor de agua a presión, que es un extintor que no va a funcionar en este caso, porque aquí lo que tenemos es un corto eléctrico. Entonces el que se usa es el extintor ABC o lo que son extintores de polvo químico. Esos son los extintores que están autorizados o los que son, ¿cómo le podemos decir? Los que son recomendados para este tipo de incidentes y que anden en los vehículos. De hecho, cada extintor tiene su etiquetica donde dice la próxima recarga o la próxima revisión.
cada año las personas autorizadas o las encargadas de realizar eso, ellos revisan el extintor, tienen que cambiar la recarga del agente extinguidor, porque el extintor es el aparato y el agente extinguidor es lo que hay adentro. Ellos tienen que cambiar todo lo que hay adentro, tanto el agente impulsor como el agente extintor. Entonces ellos son los encargados, le vuelven a colocar la etiqueta y ya queda funcional por un año. ¿Eso por qué? Porque el extintor anda ahí. No se le da la manipulación ni está en constante uso. Entonces él pierde sus propiedades, se puede fugar. El polvo químico son sales minerales, ellas se pueden endurecer y no pueden salir. Entonces ahí la importancia es revisarlo una vez al año. Vale la pena siempre estar muy atento a los vehículos, muy atento también a el extintor, que esté bien cargado, que esté en la fecha correspondiente, para que usted no tenga ningún inconveniente, y ojalá que lo que le cuesta mucho a veces, como es un vehículo, no lo pierda en cuestión de minutos debido a un incendio. Desde la estación de bomberos aquí en Villa Ligia, en Pérez Celedón, un reporte en trabajo de cámaras de Alan Cascante, un servidor Johan García Gómez. Carmen, usted tiene más noticias en esta edición de TV Sur Pérez Celedón. Vuelvo con usted.